Yo estaba preocupado por el valle. Esas son las menores de mis preocupaciones. Qué alegre, hoy un paso, Ya casi, va a ser. Qué bueno, sí, qué puta. La vez pasada dijeron que 24 horas. Y la pieza quiere decir que no puede ir a un paso hoy. A recuperarlos. 10%. Buenas
estás metiendo tu letra. Ahí está, el micro no hay clases. Trípode. No es juicio todavía. Además, etapa de tener audiencia, llegar a etapa intermedia, ofrecimiento, prueba, y no me he llegado a ofrecer. Y eso es lo que me perjudica. Yo sigo en la casa. Les quiero contar que no me molesten nada estar ahí. Me da risa que me llevo bien con otros presos. La verdad es que no creo que uno he visto de los 700 días. Pero eso es, tranquilo, tengo mi vida. No estoy sobreviviendo, estoy viviendo un libro de lecturas. Y me interesa el otro caso, que le ponga fecha, porque es el que evita que venga mi hijo menor y mi esposa. Desde hace un año. En cuanto a lo, si ese lo pudiera quitar, digamos, la orden de prisión, ella puede venir y no la metería en la cárcel, ¿verdad? De manera, porque está en reserva y confidencial, y para que no se pude la van a meter a la cárcel. Pero cuando no, lo comentaba en la mañana que ese que no es caso, en primer lugar dice que ha sido un documento falso de migración, los imprimí a granel, no los imprimí yo, los imprimí a la institución, lo reparten en el aeropuerto. Y dice, según la ley, que cuando viaja una familia, lo firma una persona que es el jefe de la familia. Y el Estado de Guatemala reconoce su ley, el jefe de la familia, es el esposo de la esposa. Pero si eso lo puede explicar en libertad, está bien, pero si la van a meter 20 días para que yo me preocupe, entonces acepta que mate yo, entonces ya había perdido. Prefiero que se quede afuera. Excelente que me hayan hecho. Ahora, cuando ustedes se han dado cuenta que me demoran y me retrasan y que se posterga, ha sido ese otro que no es juicio. Ese otro era como una segunda fase del caso de supuesta conspiración que estaba en el décimo. Ese también pasó, o sea, completamente juzgado al duodécimo, o se quedó siempre con él. Mira, les voy a contar. Ese caso estaba con el juez Brenda. Hubo muchísimos incidentes. En alguna audiencia, finalmente, yo pedí recusar al juez. El juez no se aceptó su recusación. Y ahí tenía que haber audiencia. Entonces, a pesar de la relación buena entre Bremer y Pudaterrón, Pudaterrón lo recusó, pensando que iban a rechazar su recusación. Pero la sala sí lo recusó. Entonces, a Bremer lo quitaron. Entonces, nombraron otra juez que no conozco. Entonces, a esta juez, Pudaterrón, le puso una denuncia. Y aparte de la denuncia, la recusó porque dice que la AID, o sea, le pagaron a Estados Unidos a través de la AID o la AID directamente, le dio un soborno a la jueza para que me dé medidas sustitutivas. Entonces la jueza, por el momento, espero que la sala resuelva pronto, renunció al caso porque no quiere verse. Seguro sentirse amedrentado por estos elementos. ¿Quiere decir que no hay ninguna judicatura a cargo del caso? No hay. Y les voy a contar algo. Lo más sorprendente, pero que en Guatemala hemos visto que pasa de todo, es que Pudaterrón, en ese caso, no es sujeto procesal. Por lo tanto, no podría meterse a recusar, ni a apelar, ni a tener ningún rol o papel, ¿verdad? Y se lo aceptaron. Eso no, creo que no tiene, no hay antecedentes ni precedentes en la historia judicial del país de que alguien que no sea sujeto procesal recuse a una jueza y le ponga una denuncia. Quiere decir que la va a empezar a perseguir como otros jueces que han tenido que salir del país o han caído a la cárcel. ¿En cuánto tiempo se ve libre? Mira, no. Primero, donde estoy, que estoy arbitrariamente, estoy preso, me siento libre. Mi espíritu está libre, me siento bien, me hace falta mi familia, pero me siento en absoluta libertad. Era estar en el periódico, 20 años fue cuesta arriba,
conté, no sé si escucharon, que entre Pérez y Valdetti me hicieron perder 114 millones de pesos de quetzales en 4 años. Bajamos de 70 millones a 30. Habían 500 empleados, bajaron a 200. Ya me pusieron 198 demandas más arraigo. Por cierto, demandas desde femicidio hasta todo el menú que existe, excepto chantaje. ¿Verdad? Me han contado que, diciendo que eso hice porque no tenía ninguna prueba para mi juicio, entonces crear alguna duda en la opinión pública. Pero imagínate, se les ocurrió 198, y afortunadamente, excepto de todo lo demás. ¿Verdad? Me siento tranquilo. Pero me siento libre. ¿En cuánto tiempo vives fuera de la cárcel? Ya puede ser de 3 años, 2 años, 1 año, 5 años. Creo que lo más relevante es que mientras esté preso, es una muestra de que se ha capturado al sistema judicial. Más les hace daño a ellos tenerme aquí que a mí, que ya puedo crecer en edad. Y aprendí de 2 cosas que quisiera compartir con ustedes. Cuando viene un maremoto, en el lugar de ir contra de la corriente, hay que flotar y dejarse llevar. Y segundo, aprender a ser feliz con lo que no tiene al alcance. ¿Verdad? Y eso he aprendido. Gracias a Dios, a los señores guardias, el señor comandante. Estoy solitario desde hace 700 días y me ven en paz, tranquilo y sereno. Camino 10 kilómetros diarios. En la noche tengo una rutina fuerte de ejercicios y leo mucho. Estoy tranquilo. Les agradezco siempre su presencia, su sensibilidad y su bondad para venir aquí a acompañarme. Muchas gracias. Adelante, Dios me lo bendiga. ¿Verdad que sí? Lo del otro caso. Eso está bueno.